Amigos televidentes, ¿qué tal? Dear televiewers, hello. De nuevo en su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. We're calling a youth Christ around the world. En este momento damos lectura a Sagrada Escritura. In this moment we give reading to the scripture. El lema se encuentra en el capítulo 5 de Santiago. It's found in chapter 5 of James. Del 1 al terminar. Verse 1 to finish. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora ricos, llorad, aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de pulilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestra carne para como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disoluto. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermano, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermano, si alguno de entre vosotros ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. We read the word of God in your Father, Son, and Holy Spirit. Come now, you rich people, weep and wail over the miseries that are coming on you. Your wealth is ruined, your clothes are moth-eaten, your silver and gold are corroded, and the corrosion will be witness against you. You eat your flesh like fire, you stored up treasure in the last day. Look, the pay that you withheld from the workers who reaped your fields cry out, and the outcry of the harvesters has reached the ears of the Lord host. You have lived luxuriously on the land and have indulged yourself. You have fattened your hearts for the day of slaughter, you have condemned, you have murdered the righteous, and he does not resist you. Therefore, brothers, be patient until the Lord's coming. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, and is patient with it until it receives the early of the rains, the late rains. You also must be patient, strengthen your hearts, because the Lord's coming is near. Brothers, do not complain about one another, so that you will not be judged. Look, the judge stands at the door. Brothers, take the prophets who spoke in the Lord's name as the example of suffering and patience.
See, we count as blessed those who have endured. You have heard of Job's endurance and have seen outcome from the Lord. The Lord is very compassionate and merciful. Now, above all, my brothers, do not swear either by heaven or by earth or with any other oath. Your yes must be yes and your no must be no, so that you won't fall under judgment. If anyone among you is suffering, he should pray. Is anyone cheerful, he should sing praises. If anyone among you is sick, you should call the elders of the church so that they pray over him, anointing him with olive oil in the name of the Lord. The prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. The intense prayer of the righteous is very powerful. Elijah was a man with a nature like ours, yet he prayed earnestly that it would not rain, and for 3 years and 6 months it did not rain on the land. Then he prayed again, and the sky gave rain, and then the land produced its fruits. My brother, if any among you strays from the truth and someone turns him back, he should know that whoever turns a sinner from the error in his ways saves his life from death and covers a multitude of sins. Amen. Amantísimo Padre, te damos gracias. Oh, my Father, we give you thanks. Por tu palabra. For your word. Gracias porque cada día, Señor. Thank you. Nos enseñas por tu palabra. For teaching us daily. Que debemos entender. That we should understand. Escudriñar tu palabra. To read your word. Bendice a la audiencia. Bless the audience. Bendice a cada familia. Bless the audience. Que tienen la oportunidad. That has the opportunity. De poder ver este programa. To see this program. De escuchar tu palabra. To listen to your word. Manifiéstate manifest en cada uno de ellos. In each one. Con el poder de tu Espíritu Santo. With the power of the Holy Spirit. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. In the name of the beloved John Jesus. Amén. Amen. Amen. De nuevo tengo su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. We come again at Youth Christ around the world. Para mí un placer y privilegio presentar a nuestros panelistas. It's a privilege and honor to present our panelists today. Eloy Piña. That's your brother Eloy Piña. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Blessing that's your brother George Ramón. Bien, tenemos un tema hoy. Today we have a theme. La oración de fe. The prayer of faith. Abre las puertas de los cielos. Opens the doors of the heavens. Óigame bien. Here well. La oración de fe. The prayer of faith. Abre las puertas de los cielos. Opens the doors of heaven. Y está basada en el libro de Santiago capítulo 5. Based in James chapter 5. ¿Qué usted entiende o qué entendemos nosotros por fe? What do you understand by faith? Bueno, la fe en Dios. Faith in God. No es andar por vista. It's not to go by sight. Es andar por la fe en Cristo Jesús. It's to go by faith in Christ Jesus. Si que si andamos por vista. If we go by sight. Vamos a ser confundidos. We'll be confused. Porque los pensamientos de Dios. Because the thoughts of God. No son vuestros pensamientos. Are not yours. Amén. Amen. La fe. Faith. Cuando hablamos de fe, when you talk close, estamos hablando de certeza. Talk about certainty. Estamos hablando de convicción. Conviction. ¿En quién? In who? En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Que venció toda potestad that de tinieblas. Overcame all powers of darkness. En esta tierra. In this earth. Y nos dio la libertad. And gave freedom. Para que tengamos nosotros. So that we have. Esa fe. That faith. Esa convicción. Conviction. Esa certeza. That certainty. De lo que se puede obrar. That we could pray. Creyendo. Believing. La palabra de Dios nos enseña. The word God teaches. De que lo que palpamos. For what we, lo que tocamos, what we touch, es temporal. Is temporary. Pero lo que no vemos, what we don't see, es eterno. Is eternal. Cuando hay fe, when there's hay faith, convicción, conviction, porque no vemos, because you don't ni see, lo tocamos, or touch. Y hay certeza, there's certainty, porque sabemos, because we know que nuestro Dios, that God, Él lo va a cumplir, completes, a su voluntad, to His will. Amén. Amen. Amén. Sí. Nuestro hermano Pablo dice, Paul says, que la fe es la certeza de lo que se espera, faith is believing of what's there, y la convicción de lo que no se ve, the conviction that it's not. Es lo mismo que yo le llamo aquí en consejería el teléfono de Dios. And the same way in therapy, the phone of God. Si el teléfono de Dios está basado en dos números. Phone of God is based on two numbers. Que se llama 65. 65. Si usted lo busca en el teléfono. If you're looking on the phone. Y usted ve el número 6. And you see 6. Y usted ve el número 5. And 5. Va a ver que F-E. And F-E. F-E means la confianza de Dios. The confidence in God. Vamos a leerlo. Read. Está en Hebreo 11. Hebrew chapter 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. Now faith is the reality of what is hoped for, the proof of what is not seen. Porque por ella alcanzaron bien buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y el verso 10? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Now faith is the reality of what is hoped for the proof of what is not seen, for by it our ancestors were proved. By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that, that what is seen has been made from things that are not visible. By faith Abel offered God a better sacrifice than Cain did. By this he was approved by righteousness because God approved his gift, and even though he is dead, he still speaks through it. By faith Enoch was taken away so that he did not experience death, and he was not found because God took him away. For prior to his transformation he was approved having pleased God. Verse 10 says, "For he was looking forward to the city that has foundations, whose architect builder is God." ¿Ve usted lo que es fe? You see what faith is? Es que no, esto no es por lo que usted pueda ver. It's not based on what you can see. O lo que usted pueda creer. What you can believe. Sino cómo usted puede vivir. Or how you live. Con seguridad. With security. Y certeza. And certainty. Convicción. Conviction. Que estás convencido. That you're convinced. Tiene, dice, el otro punto es. Other point is. De las cosas que no se ven. From the things that we don't see. Que cuando usted no ve las cosas. When you don't see the pero thing. Pero está convencido que es real. But you're convinced it's real. Eso es fe. That's faith. El otro punto en la seguridad. Other point in security. De cuando dice el que se acerca a Dios. When it says to get close to God. Crea que le hay. That believes that it's there. ¿Ve lo que es fe? You see what faith is? Pero sin, hoy en día la gente no vive por fe. But nowadays people don't live by faith. Sino por vista. But by sight. Ahorita continuaremos con ese tema. Well, continue with that theme. Pero tenemos una pregunta, una carta. We have a question. Últimamente dice esta persona. This person is ultimately saying. Estamos peleando como pareja, como matrimonio. We're fighting like a matrimony a lot. Y ya yo no hallo qué hacer. And don't know what to do. Yo estoy joven. Young. Y puedo conseguir otra persona. Can find another person. ¿Qué yo puedo hacer? What should I do? Porque ya no nos comprendemos. Because we don't comprehend. Yeah, es muy importante. It's very important. Cuando nos acercamos a Dios. That when you get close to God. Buscamos la respuesta del cielo. You look for the response of the heaven. Y encontramos la respuesta. And you find one. Ahora bien, la manera de expresar. Now, the way that you express yourself. Que estoy joven. That I'm young. Y me puedo encontrar otra persona. I can find another person. Si la respuesta de un problema fuera así. If your problem was that simple. Creo que todas las personas de esta tierra. I'm pretty sure. Lo harían. Anyone can do pero Dios nos enseña por su palabra. But God teaches us through his word. Que tenemos que venir a él. That you have to go to him. Dar nuestra carga a él. Give his charge to him. Y él nos va a dar la de él. And he gives him. Que es ligera. Which is light. ¿Y qué es lo que nos enseña? And what does he teach? Que nos enseña que nos va a dar paz. That needs to give nos peace. Nos va a dar descanso. They're not going to give nos va a dar la respuesta. Response. Que necesitamos. That's needed. Porque todos nosotros los seres humanos. Because all human beings. Nos estamos acostumbrando. Should be accustomed. Que queremos recibir las cosas. So you want to receive things. Como el microondas o el microwave. Microwaved. Que todo se hace a lo rápido. Everything can be done under a minute. No, con Dios no es así. No, God's not like y aún that. Dios nos enseña. Even then. Por su palabra. Through his word. Que si confiamos en él. If you're confident. Tenemos que saber esperar. You need to know how to wait. Porque Dios hace su voluntad en nosotros. Because God does his will in us. No es que Dios solamente diga que tenga paciencia. It's not only saying that God has sino patience, que saber esperar en Dios. But to know how to wait. Pero muchas veces nos desesperamos. But many times get desperate. Con algo tan pequeño. Something so simple. Y Dios tiene control en todo and eso. God has control in all that. Dios mismo nos, nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos enseña por su palabra. God teaches us by his word. ¿Habrá algo imposible para Dios? Is there something impossible no hay for him? Nada imposible there's para Dios. Impossible. Todo lo puede Dios. God can do all. Pero hay que esperar. They have to wait. Hay que confiar. You have to be confident. Y sobre todo hay que darle la carga a Dios. And above all, you have to give weight por to lo God. Que hacemos nosotros que traemos la carga. But you give weight. Pero nada más le hablamos a Dios. But you only talk to oramos God. Para Dios. Pray. Y decimos tenemos mucha carga. It says that you have many weights. Pero no se la dejamos a él. But you don't leave it sino him. La traemos de regreso. But you bring it back. Y eso lo que no quiere Dios. Cuando tenemos confianza en Dios, nos acercamos a Él y Él nos va a dar la respuesta, la salida y sobre todo sabiduría, entendimiento, inteligencia para poder salir de este problema. Amén. La carta no dice si esas personas son creyentes o no creyentes. It's not saying if it's a believer or not. O sea, si no son creyentes, if you're pagan,
van a hacer lo mismo. It's the same exact thing. Porque el hombre más sabio de toda la tierra después de Jesucristo. Wisest man prior to Jesus. Dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Nothing new under the sun. O sea que tenemos que saber que el principio de toda la sabiduría es el temor a Jehová, pero no sabemos si esas personas son cristianos. The wisdom all comes from Jesus, but if you're not a believer, that doesn't apply to you. O sea que puede variar el asunto. It's very different depending on your religion. Amén. Amén. Bien, amada hermana. Dear brother, sister. Queremos decirle que Cristo tiene toda la solución. Christ is your answer. No importa lo que usted sea o deje de ser. It does not matter your religion. Si usted cree en el Señor. If you believe in Christ. Solamente ahí tiene la solución. You already have your answer. Porque esto es para creer en aquel que hizo el matrimonio. Because it's to believe in the one that made matrimony. Entonces, como él hizo el matrimonio. So as he made it. Él lo arregla. He fixes. Yo siempre he dicho que un zapatero arregla la rodilla de un zapato. Tailor always fixes the sole of a shoe. Tú puedes llevar a cualquier zapatero. You can go anywhere. Y se lo arregla. And you fix it. Un sastre arregla el ruedo del pantalón. A tailor again can fix the size después of your pants. Después que sea sastre, no importa dónde lo lleve, va a arreglarlo. No matter where, they'll fix it. Y qué clase de moda sea. What kind of model. Se lo va a hacer. He'll just do it. Así también es Dios. That's God. Dios como hizo el matrimonio. God, as he made matrimony. Él sabe dónde está el fallo. He understands where it's fault. Y él puede arreglarlo. And he can fix it. Porque lo primero que se va a ir es al corazón. First thing it goes to is heart. Sí, porque dice la palabra de Dios. Because the word of God says. Que el corazón es el engaño más terrible que hay. The heart is the worst liar in the world. Pero Dios lo transforma. But God transforms it. Debe. Y lo que no arregla Dios, but the things that God doesn't fix, nadie puede arreglarlo. God can't, no one fixes. Entonces ustedes deben comunicarse. So you better communicate. Vamos a lo que dice ahí Proverbios 15:1. Proverbs 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. A gentle answer turns away anger, but a harsh word stirs up wrath. La blanda respuesta. The short answer. Gentle. Hoy en día, la gente es muy rápido en comunicarse. People are very impulsive to communicate. Y es tan así que le corta. Cuando el otro comienza a hablar, le corta. It's so much that you get interrupted. Y el otro comienza a gritar. And it's a yelling match. Por eso dice Salomón. So Solomon says. La blanda respuesta. The gentle answer. Y para que haya blanda respuesta. For be a gentle answer. Tenemos que aprender a escuchar. You have to learn to listen first. El orden de buena comunicación. The order of good communication is. Es párese. Stop. Escuche. Listen. Y vea. Sí. Así que cuando usted está hablando con su pareja, con la persona. So when you're talking about your couple. Tenga control, dominio. Be self-control. Para y verle a la persona. To watch the person. Y escuchar lo que le está diciendo. And listen to what the person's saying. Para que usted pueda responderle. So then you can respond. Porque si usted le corta. Because if you cut him off. Uno va a escuchar lo que dice la persona. You're not going to listen or understand. Deje que termine de hablar. Let them finish the thought. ¿Me está entendiendo? You understand. De la blanda respuesta. Gentle answer. Quita la ira. Takes anger away. Mas la palabra áspera. But the sharp word. Hace subir el furor. Causes anger to rise. Entonces cuando escuchamos. So when you hear. Cuando nos detenemos. When you stop. Mira lo que dice allí. Segunda de Timoteo 1:7. 2 Timothy 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. For God has not given us a spirit of fearfulness, but one of power, love, and sound judgment. Dios le dio a los seres humanos. God gave it to human beings. Poder. Power. Control. Control. O dominio propio. Self-control. Y sobre todo, amor. And above all, love. Lo que pasa es que nosotros no creemos en Dios. Problem is, you don't believe in God. Por eso Jesús dice. That's what Jesus says. Si me amáis. If you love me. Guardad mis mandamientos. Keep my commands. Si me amáis. If you love me. Guarda mi mandamiento. Keep my commands. ¿Quieres resolver su problema? You want to resolve the problem. Ame a Jesús. Love Jesus. Y sobre todo, guarde su mandamiento. Above all, keep his commands. Porque ahí te va a tener paciencia. Because then you have patience. Para esperar. And to hope. Para conocer. To know. Lo que él le dice. What he tells you. Entonces, ahí usted mismo no tiene que probar. Mire, Emma, voy a otra cita. Another site. Y es muy importante que usted pueda entender esta cita. It's very important to understand this site. Está ahí en Evangelio según San Juan capítulo 15. John chapter 15. Y versículo 12. Verse 12.
15:11. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. This is my command, love one another as I have loved you. Ahí tiene toda la solución. You have your answer right there. Puede amar a su pareja. If you can love your partner. Como el Señor amó. As the Lord loved you. Debe tener la solución. You see what your resolution is here. Y eso entonces, blanda respuesta. Such a gentle answer. Dios me le bendiga. May God bless you. Dios me le guarde. May God protect you. Póngase en la mano de Dios. Put in the hands of God. Confíe en Él. Believe in Him. Deténgase a esperar en Él. Believe in Him. Y verá, no tiene que estar buscando otra persona. You don't be looking for another person. Porque el problema va a seguir. Because you get more problems. Porque usted es la parte del problema. Because you run. Y si usted no resuelve este problema primero. And if you don't resolve the first. Puede buscar a 100,000 personas. You can look for other people. Y va a seguir el mismo problema. And you still follow it. Cogiendo y dejando, cogiendo y dejando. Grabbing, dropping. Porque lo que hay una rebeldía. Because it's just rebellion. Que no queremos someter. That you do not want to submit. A la voluntad de to Dios. To the will of God. Bendiciones. Blessing. Y tenemos otra carta. We have another letter. Esta persona quiere divorciarse. This person wants a divorce. Dice que ya no resiste porque su pareja le fue infiel. Doesn't resist because the partner was unloyal. Si yo me divorcio. If I divorce. ¿Puedo casarme con quien quiera? Can I remarry? ¿O puedo estar pecando? Or will it be a sin? Sí, está pecando. Yes, it is a sin. Porque en la manera no es la voluntad de Dios. Well, in such way it's not God's will. Pero duele escuchar cuando se expresa de esa manera. But it also hurts when you express it that way. Que la solución más rápida que se busca. The fastest, easiest solution. Y estamos hablando del hombre o la mujer. And we're talking man or woman. Es donde pueda salir uno más rápido. It's where you jump. Y eso no nos enseña Dios. And that's not what God teaches. Dios nos enseña a esperar. And God teaches us a buscar todo lo que Él tenga el propósito para nuestras vidas. All the purpose in our lives. Especialmente en este matrimonio. Especially in the matrimony. Ambos han preguntado a Dios si esa es la voluntad de Dios. Have both of you asked if it's the will. Porque a veces nosotros los deseos del cuerpo. Because sometimes the desires of the flesh. O porque ya nos cansamos de esa persona. Or because you're tired of the person. Y vienen las excusas. And live with the excuse. Déjeme decirle que son excusas tan baratas delante de Dios. It's an extremely cheap excuse. Porque no buscan la solución. Because you don't look for an Dios answer. Dice que todo bajo su voluntad de Él. God says everything under es His perfecta. Will is perfect. Pero es lamentable escuchar que me puedo divorciar y casarme de nuevo. It's also sad to hear that. Can I divorce and remarry? Como que fuera esa la solución. Like as if that's the answer. Tenemos un Dios todopoderoso. You have a God all powerful. Que Él tiene control en todo. That God has control in all. En el matrimonio. In matrimony. En la familia. Family. En la vida. En todas las circunstancias que se presentan en un matrimonio. That's presented. Él tiene control. He has control. Pero hay que venir a Dios. But you need to come to God. No es correr de Dios. Not to run. Porque si corremos de Dios. But if you run of Him. Ahí se manifiesta el deseo de los pensamientos. You manifest the desires. De la carne. Of the flesh. De los gustos. The enjoyment. Y siempre estamos en ese problema. And above all, you're always in the ahora issue. Bien, Dios now, nos well, enseña. God teaches. Que si buscamos y nos sometemos a Él. If you look and submit to Him. Él tiene una voluntad perfecta. He has a perfect will. Porque Él es el que transforma. Because He's the one who transforms. Él es el que cambia. He changes. Y Él es el que tiene. And He's the one who has. El plan perfecto. The perfect plan. En nuestras vidas. In our lives. Quizás se preguntarán o me estarán dando la respuesta. Or maybe you're asking, right? Porque no es Él que lo está viviendo. Because you don't know if it's living. Y si lo viviera, and if you were to live Dios me enseña a mí God would teach a someterme a la voluntad de Él. To submit to His will. ¿Es la voluntad de Dios? Is it His will? Que al divorciarse to divorce y casarse and remarry está en los planes de Dios. Is it in God's plan? Algo importante que tenemos nosotros los habitantes de la tierra. It's something important that's to live on earth. ¿Cuál es la voluntad de Dios? What is God's will? ¿Por qué Dios me creó a mí? Why did He create me? ¿Por qué Dios me dio vida a mí? Why did He give life? ¿Qué planes tiene Dios en tu vida? What plans did have in your a life. Ti mujer, a ti hombre, so you woman or man, esposa, esposo, wife, husband, ¿has preguntado alguna vez qué propósito, planes perfecto tiene Dios en tu vida? Have you ever wondered what perfect plans He has in our lives? Acerquémonos a Dios. Get close to God. Y busquemos la respuesta del cielo. And look for the response of heaven. Porque esta es perfección. Because it's perfection. Amén. Amen. Dice la Biblia que lo que Dios juntó, el hombre no debe separar. The word says that whatever God joined, man won't separate. Pero dice Hebreo 13:4. But Hebrews 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Marriage must be respected by all, and the marriage bed kept undefiled, because God will judge immoral people and sinners. Porque es un pacto que uno hace cuando se casa con el Señor. Because it's an oath when you get married. Amén. Amen. Bien. Gracias, hermano. Good.
Amado hermano. Dear brother. Tenga mucho cuidado. Be very careful. Cuando usted fue al altar. When you went to the altar. Y le preguntaron. And they asked. ¿Amará? Will you love? En la enfermedad. In sickness. En la pobreza. In ecstasy. En la obesidad. In obesity. En la legalidad. And legalist. En la abundancia. Abundance. En la pobreza. And the emptiness. La amará. Will you love him? Y usted dijo sí. And you answered yes. Y están delante de Dios. And that's in front of God. También se le preguntó a ella. And also to her. Ella dijo que sí. Yeah, she also said yes. Sí? Yeah. Pero. But. Más lo que dice Génesis. Genesis. Capítulo 2, verso 24. Chapter 2, verse 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. This is why a man leaves his mother and father and mother and bonds with his wife and becomes one flesh. Ahora mire lo que dice. Look what it says. En el libro de Efesios 5. Ephesians 5. Versículo de 21 al 24. 21 to 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Submitting to one another in the fear of Christ, wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church. He is the savior of the body. Now, as the church submits to Christ, so wives should submit to their husbands in everything. Ahora mira lo que dice del 25 al 30. 25 to 30. Dice 25 al 30. Maridos, amá a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Husbands, love your wives just as also Christ loved the church and gave himself for her, to make her holy, cleansing her in the washing of the water by the word. He did this to present the church to himself in splendor without a spot, wrinkle, or any such thing, holy and blameless. In the same way, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hates his own flesh, but provides and cares for it, just as Christ does for the church, since we are members for his body. Ve, estamos hablando acerca de la unidad. We're talking more closely to unity here. Porque cuando Dios hace la cosa, la hace perfecta. Because when you do something, it's perfect. Y eterno. And internal. Dice la Biblia que solamente lo que lo separa es la muerte. The only thing that does separate is death. Debe, porque Dios lo unió. Because God united. Cuando Dios une, when God unites, nadie puede separar. No one separates. ¿Le preguntó usted a Dios cuando se iban a casar? Did you ask God before you got married? ¿O solamente los deseos de la carne fue que le llevó a casarse? Or was that an impulsive of the flesh? ¿O no quiere estar solo o sola? Or you just don't want to be lonely? ¿Qué le llevó a casarse? What brought you to marriage? El problema es que ustedes se metieron en lo que Dios hizo. Problem is, God, you put yourself in what God did. Tienen que cargar con esa cruz ahora. And now you need to carry that burden. Con ese yugo. With that burden. Lo puso Dios. God put it. Esto no es de yo coger y casarme con el que yo quiera. That's not so much as I choose who I marry. Sí. Usted peca si se divorcia y se casa. If you sin and then divorce to get married. Esa es la pregunta suya. That's your question. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Let's see what it says. 1 Corintios 7. 1 Corinthians 7. Del verso 1. 1. Hasta el versículo 13. To 13. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, a cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de
concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de contendencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. About the things you wrote, it is good for a man not to have relations with a woman. But because of sexual morality, each man should have his own wife and each woman should have her own husband. A husband should fulfill his material duty to his wife, and likewise a wife to her husband. A wife does not have authority over her own body, but her husband does. Equally, a husband does not have authority over his own body, but his wife does. Do not deprive one another except when you agree for a time to devote yourselves to prayer. Then come together again. Otherwise, Satan may tempt you because of your lack of self-control. I say that as a concession and not as a command. I wish that all were just like me, but each has their own gift from God, one this and another that. I say to the unmarried and to the widows, it is good for them to if they remain as I am. But if they do not have self-control, they should marry, for it is better to marry than to burn with desire. I command the married not to I, but the Lord, a wife is not to leave her husband. But if she does leave, she must remain unmarried or be reconciled with her husband. And a husband is not to leave his wife. Y si se casa, el versículo 12. No. But to the rest, I, not the Lord, if any brother has an unbelieving wife and she is willing to live with him, he must not leave her. Also, if a woman have an unbelieving husband and he is willing to live with her, she must not leave her husband. ¿Ve? Entonces, lo que es la ley de Dios. Because what's the law of God? No podemos violarla. You can't violate it. El problema no está en casarse y divorciarse. It isn't so much in married divorce. Sino en desobedecer lo que dice Dios. But disobeying what God bade. Y Dios dice. And God said. Que se casa. And when you're married. No, y si se divorcia. And you divorce. Tiene que quedarse soltero. Stay solo. ¿Se va a quedar usted soltero? Are you just going to stay single? O si no, reconcilies. Or if not, just reconcile. Con su esposa. With your married pair. Esto es a menos que Dios no sea el que lo una a ustedes. Unless it wasn't God to have been in the first place. Do you understand? Porque Dios cambia todo. Because God changes it all. Porque Él hizo el matrimonio. Because He made marriage. Entonces, lo que hay que buscar la dirección de Dios. So you need to look for the direction of God. Y esperar en Dios. And wait for Him. Y a la mujer. And to the woman. Mire cómo dice ahí en Romanos capítulo 7, del 1 al 3. Romans chapter 7, verse 1. Del 1 al 3. 1 to 3. ¿Acaso no ignoráis, hermano, pues hablo 7, ¿verdad? 7 de 1 a 3, sí. Ese mismo. ¿Acaso ignoráis, hermano, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Since I am speaking to those who understand law, brothers, you are unaware that the law has authority over someone as long as he lives. For example, a married woman is legally bonded to her husband while he lives, but if her husband dies, she is released from the law regarding the husband. So then if she gives herself to another man while her husband is living, she will be called an adulteress. But if her husband dies, she is free from that law. Then if she gives herself to another man, she is not an adulteress. ¿Ve lo que la ley de Dios? See what the law is? El hombre no te puede condenar. Can't condemn si you. Te condena o te divorcia. If you divorce or not. Pero quien hizo el matrimonio. But who made matrimony. Sí lo hace. And can. Y le llama adúltera. And calls it adulteress. Adúltera o adúltera. Adulteress or adulterer. ¿Te ve? Por eso que en la lectura que leyeron ahorita en Hebreo 13:4. That's where Hebrews 13:4. Dice que Dios va a juzgar. God judges. A los adúlteros y fornicarios. Adulterers and fornicators. Por eso dice que la cama tiene que ser sin mancilla. That's why the bed should be undefiled. ¿Te ve dónde está el problema? You see where the issue Pero nosotros is. Somos rebeldes.
and were rebellious. Y no queremos someternos a Dios. And did not want to submit to God. Pero si buscamos a Dios, but if you look for God, Él es misericordioso, He's merciful, compasivo, compassionate, perdonas, forgives, nos da la fuerza, gives strength para resistir la tentación, to resist temptation. Aquí es buscar a Dios. Here is to look for God. Obedecer sus mandamientos. Obey the commands. Y no hay problema. And there's no problem. Así que no le conviene divorciarse. It's not convenient to divorce. Porque lo va a juzgar Dios. Because God will judge you. Yo no puedo juzgarlo. I can. Pero Dios sí. God can. Así que mejor. It's better. Buscar la solución. Look for the solution. Busquen a Dios. Look for God. Y Dios resuelve el problema. And God resolves your issue. No hay nada que Dios no resuelva. No, nothing can not be resolved. ¿Me estás entendiendo? You understand? Cuidémonos. Be careful. Dios me le bendiga. May God bless you. Ahora y siempre. Now forever. Hermano Eloy, puede orar por toda esta persona. Lord, can you pray? Amén, Padre. Father, en esta hora. In this hour. Pedimos a ti. We ask you, Lord. Porque tú eres un Dios. Because you're a God. Misericordioso. Merciful. Compasivo. Compassionate. Y te duele del castigo. And hurts your punishment. Te pedimos, Padre. We ask. Que tú sea. To be. Obrando. Praying. De una manera especial. In a way. En estas personas. And these people. Y que aprendan. So that they y el know, conocimiento. Recognize. De la verdad. The truth. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias. Thank you. Porque sabemos we know que tú estás escuchando that you're listening este clamor. This claim. Ayuda a estas personas. Help these people. En el nombre poderoso of Jesus, de tu Hijo. Of your en son, Él te damos gracias. To give thanks. Amén. Amen. Hermano y ministro Jorge. George. De acuerdo al versículo 7 de este capítulo 5 de Santiago. According to verse 7 of this chapter 5 James. Hasta el versículo 10. To verse 10. ¿Qué le puede usted decir a las fieles audiencias? What can you get from it? La palabra nos dice the word says, que tenemos que tener paciencia patience, en la espera and wait, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Of the Lord. ¿Por qué nos desesperamos? Why do you get desperate? ¿Por qué nos cansamos? Why do you get tired? Si Cristo Jesús if Christ Jesus vendrá por segunda vez comes for a second time, y vendrá por su iglesia and will come for his church. Pero nos estamos perdiendo la paciencia. You're losing patience. Decimos muchos años ya en los caminos de Dios. You say many years in the ways of the Lord. Pero no vemos que venga nuestro Señor Jesucristo. But you don't see when the Lord comes. Porque Dios no se maneja como en el tiempo del hombre. Because he doesn't drive on time, sino man, en la voluntad de Él. But in the will of him. Y por eso que vemos nosotros que muchos que servimos a Dios we see many that serve nos God, desesperamos get desperate, nos cansamos get tired, y dejamos de buscar la guianza de Dios and stop looking for the guidance. Y aquí nos dice a nosotros says, que tengamos paciencia that patience, hasta la venida de nuestro Señor to the coming of porque the Lord. Es una promesa de Dios it's the promise. Es una promesa no, Dios no es como el hombre it's a promise, que not promete like y no cumple that says don't complete, o dice algo y después cambia says something that Dios flops, es Dios and God's God. Y Dios lo habló and God y Él dice que vendrá por segunda vez come for a second time. Y tenemos que estar atentos. And you have to be attentive. Como las vírgenes, las 10 vírgenes. Like the 10 virgins. Una de las 5 insensatas. 5 prudent. Tenemos que tener la prudencia. You have to be como prudent. Tenían las otras 5 vírgenes. Unlike the other 5. Con fire. La prudencia. The prudence. Nos enseña. Teaches. A tener paciencia. To have patience. A tener esa paz. Peace. A poder esperar. Patience. Y que nadie nos hace desesperar. And nothing makes us desperate. En la espera de it de nuestro Señor Jesucristo porque Él viene amigo televidente Cristo Jesús vendrá otra vez comes again. Pero que el cansancio tiredness, la carga weight, la situación los problemas problems, todo lo que viene a uno en esta tierra anything that can't come, que no nos separe that not separate del amor de Cristo from the love of God. Que sabemos que los queremos esperar y seguimos esperando that teaches and wants us to wait. Dice por tanto hermano tened paciencia hasta la venida del Señor says, in such way have patience until the Lord's coming. Y nos da un ejemplo con el labrador and it gives an example as the worker que él va a sembrar that he goes so. Pero él sabe esperar. But he waits. Porque al sembrar, sow, cualquier fruta o verdura que siembre, anything that is tiene reaped, que tener un tiempo. Has to have some y así time. Es Dios con nosotros. And God's like that with Dios God. Nos ha dicho que vendrá. He said, oh, God. Tenemos que tener esa paciencia. You have to have that patience. Tenemos que tener esa convicción. You have to have that conviction. Esa espera en Él. That wait in así como el labrador. As the worker. Que va a sembrar. That works. Y tiene que pasar meses o días. Needs to pass months or en days esperar el fruto. In waiting the fruit. ¿Y el fruto cuál es? And the fruit is what? Es lo que Él sembró. It's what He sowed. Y eso es lo que nos enseña Dios. That's what He teaches. Que tenemos que saber esperar. That you need to know how to wait. Dice, guardando con paciencia. Holding with patience. Hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
And so we received your early and late rain. Y dice en el versículo 8. Verse 8. También tened también vosotros paciencia y firmad vuestros corazones por la venida del Señor se acerca. You also must be patient, strengthen your hearts because the Lord is coming near. En este corazón the heart tiene que tener esa espera. Has to have that wait. Que este corazón in the heart no se cierre doesn't close ante la presencia de in Dios. In front of the presence. En, ante la llenura del poder del Espíritu Santo. In front of the filling. Porque es el que nos lleva a la verdad. Because it's the one that brings to the y dice que el corazón tiene que tener paciencia. You need to have patience in the heart. Pero el corazón, ¿qué nos dice? But what does it take? Muchos estamos esperando. Many are waiting. No vemos solución. You don't see a solution. No vemos lo que Dios ha prometido. You don't see what God promised. Pero Dios, but God, a su voluntad, to his es will, perfecta. It's perfect. Así que no te desesperes, so don't get desperate, amigo televidente, servidor de Dios, service of God, que Dios vendrá. That God will come. Hay que tener no solamente paciencia, you can't have only patience, sino tener ese gozo, but have joy, tener esa alegría, that happiness, esperando waiting, la venida de nuestro Señor Jesucristo, of the Lord Christ. Porque Él lo que va, quiere hacer en nosotros es cambiarnos de un lugar a otro, change from one place to another, y tenernos en el tabernáculo, and as in the tabernacle, para adorar como están los ángeles ahora, pray as the angels are, adorando y glorificando el santo nombre de Él. Alabado sea su nombre. ¿Quisieras tú alabando al Señor? ¿Quisieras glorificar el nombre de Dios? Hay que tener paciencia. Pero muchos decimos que la paciencia nos enseña que nos trae problemas. Mentira de Satanás. La paciencia nos enseña seguridad. Security. Con que estamos seguros secure, de que vendrá nuestro Señor Jesucristo the Lord will come, y lo que Dios ha prometido and what the Lord promised, lo cumplirá he'll complete, a su voluntad. To his will, dice que la tierra y los cielos and the Lord in heaven pasarán, will pass, mas su palabra but the word no pasará. Will not. Lo que Dios ha dicho what God says, lo va a cumplir complete, a su voluntad de his will, Él, no a la humanidad. Not humanity, no porque vea que hay muchos problemas not to see that as problems, o porque vengan muchas enfermedades. There are many problems. No, no, no. Él a su voluntad will, se va a manifestar. Manifest. Por eso dice, vengo pronto. Cuando soon, dice vengo pronto, soon, no dio fecha, day, ni día, hour, ni meses, month, ni años. Year. Pronto vendrá. Soon. Así que hay que ser prudente prudent en la espera de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y ahora entramos a empezar la palabra de Dios a cargo del ministro. Now we get into the message of the Lord. Eloy Piña. In charge of Eloy Piña. Amén. Esa fe que acabamos de debatir aquí, la fe en nuestro Salvador Jesucristo. The faith we just debated about the Lord. Esa es la fe para salvación. Faith for salvation. La palabra la encontramos en Juan 14, del 1 al 6. The word is found in John 14, verse 1-6. Dice así. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo para donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde va, a dónde voy. Y sabéis el camino, les dijo Jesús, les dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Your heart must not be troubled, believe in God and believe also in me. In my Father's house many are dwelling places, if not I would have told you. I am going away to prepare a place for you. If I go away and prepare a place for you, I will come back to receive you to myself, so that where I am going, where I am, you may also. You know the way where I am going. Lord, Thomas said, we don't know where you're going. How can we know the way? Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amén. Amen. Aquí vemos los discípulos, un escenario donde los discípulos están debatiendo con el Maestro. We see a scenario where the disciples are arguing with the Master. Acerca de su fe. Over faith. Pero eso es por el capítulo anterior. That's based on anterior chapters. Porque Jesús ya estaba cerca su partida. Because he was close to death. Ya iba a ser entregado en manos de pecadores. He was about to be handed over to sinners. Entonces ellos se comenzaron a turbarse sus corazones. So they start to get worried. Entonces él le dice que no se turbe. So don't be worried. Vuestro corazón. Your hearts. Creed en Dios. Believe in God.
Cree también en mí. Believe also in me. O sea, él se fue a preparar morada para nosotros. He went to prepare a place of dwelling. Entonces, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. If not, I would have told you. Voy a preparar lugar para vosotros. I am going to a way to prepare a place for you. Entonces vemos aquí que Jesús dice que él es el camino. He is the way. Entonces él en el capítulo 14:27 le dice que no se turbe vuestro corazón. In chapter 14 verse 27 not to worry your heart. Dice así, 14:27. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da. No tenga miedo. No se turbe vuestro corazón. Peace I leave with you. My peace I give you. Do not give to you as the world gives. Your heart must not be troubled or fearful. Entonces, ¿qué es un camino? What's a way? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué es un camino? What's a way? Camino donde puede encontrar uno una salida. A way is it has an exit. Amén. Esa es una salida. Un camino es una salida. A path is an exit. Él le dice aquí en el capítulo 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Verse 6 says, Jesus said told him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amén. Entonces, él dice que él es el camino. He's the Entonces, way. Para que crean en él. To believe in him. Entonces, Juan 14:17-3 dice, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a él, Jesucristo, el que has ido enviado. Christ is the only one, he's the one sent, and believe in him. Entonces, dice, pero ese camino tiene diferentes obstáculos. Each path has its variety of obstacles. Entonces, dice Apocalipsis 22. Revelation 22. ¿Qué dice Apocalipsis 22:13? What does Revelation 22:13 says? Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Amén. Entonces, dice él que es la verdad. So who's the truth? ¿Qué es la verdad? Who's the truth? Tú le preguntas a cualquier estudiante, a cualquier médico, a cualquier doctor, ¿qué es la verdad? Y difícilmente te la van a contestar. Ask some graduate what's truth and they will give you a variety of responses. Porque son verdades relativas. It's relative to your life. Entonces, la verdad relativa es hoy es y mañana no es. Relative to life is something that varies by day and by circumstances you are in at that moment. Amén. Entonces, la verdad de Cristo es una verdad absoluta que ningún hombre puede arrebatarla. The truth of Christ is absolute or always seems constant no matter what. Si vamos al capítulo, cuando estaban juzgando a nuestro Señor Jesucristo, Pilato, Juan 18:37. John 18:37, where Jesus was set on trial from Pilate. Lo tienes hoy. 18:37. Chapter 18 of John, verse 37. Le dijo entonces Pilato, ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. You are a king then, Pilate asked. You say that I am a king. Jesus replied, I was born for this and I have come into the world for this, to testify to the truth. Everyone who is truthful listens to my voice. Amén. Dice él que él para eso ha venido al mundo. That's para, the only reason he came. Para eso ha nacido, para ser rey. That's the only reason he came to life, to be king. Y ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. And came to give to the world to give testimony of truth. Y los que son de la verdad. And the one who is truth. Escuchan mi voz. Listens to my voice. Entonces, también dice él que es la vida. Then who's the life? O sea, es para vida eterna. It's eternal life. Entonces, si tú no has llegado a Cristo, if you haven't even gone to Christ,
tú estás en graves problemas. You probably are in trouble. Porque es para salvación. Because it's for salvation. Yo, como él dice en ese capítulo 14:6, yo soy el camino, as la verdad says y la vida. In chapter 14, verse 6, I am the way, path, and life. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No one comes to the Father except through me. Entonces, como dije ahorita, en Juan 14:17-3, dice que esa es la vida eterna. John chapter 17, verse 3, that he is the way. Que te conozcan a ti. That he knows you. El único verdadero Dios. The only true God. Y a Jesucristo, el que fue enviado. The one who was sent. También dice Juan 14:25. John chapter 14, verse 25. Yes. Yo soy el camino y la resurrección. I am the resurrection and life. El que cree en mí, the one who believes in me, aunque esté muerto, vivirá. Dead lives. Entonces, esa es para vida eterna. It's for eternal life. Entonces, Juan 3:36. Somewhere in John. Dice que, ¿qué dice Juan 3:36? What does John chapter 3, verse 36 say? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. The one who believes in the Son has eternal life, but the one who refuses to believe in the Son will not see life. Instead, the wrath of God remains on him. Amén. Entonces, esta es la vida eterna, que nadie, no hay ningún hombre en el cual podemos ser salvos. There's no other person that could be saved through solo God. En Jesucristo. Only in Christ. Amén. Hechos 4:12. Con esa cita terminamos. Acts 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. There is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given to people by which we must be saved. Así que, amigos televidentes, so dear televiewers, Dios nos está dando la oportunidad. God gave an opportunity. Porque él no ha venido. Because he hasn't came. Porque es paciente. Because he's patient. Esperando. Waiting. Que todos. For all. Vengamos. To come. Al arrepentimiento. Repentment. Así que Dios le bendiga. May God bless you. Amen. Amen. Gloria a Dios. ¿Ve qué claro es la palabra del Señor? Do you see how clear that was? Volviendo a nuestro tema que va con el mensaje. Returning back to the theme which was according to the message. La fe. Faith. Es metida por la oración. Is submitted by the cuando va a Dios. When it gets to God. Entonces la oración de fe. So the prayer of faith. Abre los cielos. Opens the heavens. ¿Tiene? Y Dios está en los cielos. And God is in the heavens. Y él se fue, como decía el predicador. And he left as the preacher. Pero va a volver. But he does return. Pero Dios, no se turbe vuestro corazón. Don't disturb your hearts. Creéis en Dios. Believe in God. Creed también en mí. Believe in me. En la casa de mi padre. In the house of my father. Hay mucha morada. There are many dwelling voy places. Voy a preparar para a ustedes. I'll prepare for you. Entonces la fe. That's the faith. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Pero mire bien, volviendo aquí a Santiago capítulo 5. Let's jump back to James chapter 5. Verso 13 y 14. Mira cómo dice. 13, 14. Let's look what it says. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. If any among you is suffering, he should pray. Is anyone cheerful? He should sing praises. Is anyone among you is sick? He should call for the elders of the church. And they should pray over him after anointing him with olive oil in the name of the Lord. Y mire como dice el verso 15. Look what 15 says. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. The prayer of faith will save the sick person, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins, he will be forgiven. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? What do you do? Confesar mi pecado. Confess el verso 16 lo dice. Verse 16 says that. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Ora por unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, so that you may be healed. The intense prayer of righteous is very powerful. Entonces, de acuerdo al mensaje, according to the message, si tú crees en Cristo, if you believe in Christ, por la fe, by the faith, va a ser sanado, you'll be healed, de las enfermedades, and the sickness, del pecado,
of the sin. Porque la enfermedad no es la física. Because sickness isn't physical. Lo que te mata a ti es el pecado. Well, realistically, what kills you is sin. Ante Dios. In front of God. Pero dice el Señor. But God says. Yo soy la resurrección. I'm the resurrection. Y la vida. And life. El que cree en mí. The one who believes in me. Aunque esté muerto. Because he's dead. Va a vivir. Will live. ¿Ve usted el mensaje ahí? You see the message. Usted vive si cree en Cristo Jesús. You live if you believe in Christ. Y creer es fe. And believe is faith. La fe es la que abre la puerta. Faith opens the door. De los cielos. Of the heaven. Entonces Jesús dice, Padre, recíbelo, perdónalo. So then Jesus says, receive him, forgive him. Debe notar el problema. You see where your issue is. Es en aceptar a Jesucristo. It's more of accepting Christ. No queremos aceptar a Jesucristo. You don't want to. Porque no tenemos fe. Because you don't have faith. No tenemos confianza. Confidence. Entonces no tenemos paciencia. Patience. Para soportar. Support that. El Señor dice, ten paciencia. The Lord says, have patience. Hasta la venida del Señor. Until the coming. Aleluya. Hey, no importa por lo que esté pasando. No matter what you passed. ¿Eres inconverso? Inconverse. ¿Eres crédulo? Incredible. ¿Crees tú en el Señor? You believe in the Lord? Ten paciencia. Be patient. ¿Tienes matrimonio? Yeah, matrimony. ¿Estás viviendo una vida desorganizada? Do you live a life disorganized? ¿No se comprende? Do you not understand? Ten paciencia. Be patient. Espera. Wait. En el Señor. In the Lord. Hasta que Él venga. Until He comes. Lo que Él no resuelve. What's resolved. Tú no puedes resolver. You can't unresolve. Mira lo que dice ahí, capítulo 15, verso 5 de San Juan. Chapter 15 of John. Y el versículo 5. Verse 5. 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. I am the vine, you are the branches. The one who remains in me, I in him produces much fruit, because you can do nothing without me. ¿Ve? Separado de Cristo. Separated from Christ. No puede hacer nada. You do nothing. Tiene que creer. You need to believe. Para que tenga la fe. To have faith. Para que tenga la sanidad. A healing. La del corazón primero. Of the heart first. La sanidad de tu familia. Your family. De tu hogar. Your house. De tu matrimonio. Matrimony. Y de tu propia vida. And of your own life. Tiene que depositarla en Cristo Jesús. You need to deposit it in Jesus Christ. Porque sin él nada puede hacer. Because without him you can do nothing. Hermano Jorge. Brother, George. Y luego ora. Pray. Puede hacer una oración con esta gente como para que ellos la repitan convirtiéndose al Señor. Do pray so that they can repeat and then convert to the Lord. Amén. Aquí estoy ante ti, Señor. I am here in front of you, Lord. Confesando mis pecados. Confessing my sin. Haciendo que tú hagas en mí. As doing what you do in me. Que tú puedas cambiarme. You change. Que tú puedas transformarme. Change me. Que tú puedas depositar. You can deposit. Toda esa confianza, all that confidence, toda esa espera, all that desperate, esa paciencia patience, en mi ser in my soul, para poder recibirte so that I can receive como Señor as Lord y Salvador and de Savior mi vida. All my life. Perdona mis Forgive pecados, my sins, limpia de mis pecados me, y escribe mi nombre and write my name en el libro de in la the vida book of life, y que pueda servirte that I can serve en esa paz, in the en peace, ese gozo in the joy, para siempre. Forever. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, amén. Amen. Amén. Si has hecho esa oración de fe, if you did the prayer of faith, te invitamos a que visites una iglesia donde se predique la sana doctrina. We ask you to visit a church that preaches the gospel. Y que comience a leer la palabra. And start to read the word. Si no tiene una, if you don't have one, llámanos. Call them. O escríbenos. Or write them. Mira aquí la dirección. You'll see the direction y el teléfono. And the phone. Y te vamos a enviar una gratis. And we'll send you one free. Lo importante es que comience a creer. First part is to believe. Por la palabra through de Dios. The word. Dios te guarde. May God bless you. Dios te bendiga. May God keep you safe. Mientras los hermanos se despiden. Well, say goodbye. Eloy Piña. Bendiciones. Blessing. Escucha bien. Hear well. P.O. Box, el apartado de correo es... A P.O. Box. 1254. 1254. Lawrence, Massachusetts. Lawrence, M.A. 01842. 01842. Juventud para Cristo. Give to Christ. Apartado de correo. P.O. Box. 1254. 1245. Lawrence, Massachusetts. Lawrence, Mass. 01842. 42. O llama a 978. Or call 978. 835-2911. 2911. 978-835-2911. 2911. Dios te guarde. And God bless you. Nos veremos la próxima semana. We'll see you next week. Porque lo esperamos muy pronto. Because you see very soon. Amén.